La delegada ha explicado que se llamará a los inscritos en la categoría de personal de servicios generales y el salario que percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales, incluyendo todos los conceptos salariales entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, con posibilidad de prórroga si fuera necesario. 686 personas vigilantes de nuestras playas, de nuestras costas, para controlar el, el aforo y el acceso a nuestras playas. Personas que van a velar por las medidas de recomendación con las que se va a poder disfrutar durante este verano de nuestra costa. Personas que van a poder estar en contacto permanentemente con el cuerpo de policía local del municipio en el que se encuentren y también personas que van a poder pues, eh, indicar las incidencias a lo largo del día, van a poder tener pues, información de primera mano de la situación y cómo están transcurriendo los días en nuestras playas, cualquier tipo de novedad o de emergencia y dependen tanto a nivel eh, contractual como funcionalmente de la delegación del Gobierno de la Junta Andalucía en Cádiz. Los requisitos que deben cumplir los escritos en la categoría de personal de servicios generales son estar en posesión del nivel de formación equivalente a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y las calificaciones obtenidas en la educación secundaria obligatoria.